escuelas están listas para comenzar el curso escolar desde el punto de vista higiénico, epidemiológico, en todas sus esferas. Semana, que es el reinicio del curso escolar. También desde el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología se adoptan importantes medidas y se exige el cumplimiento de ellas en cada uno de los centros estudiantiles. Sí, precisamente en esta semana todos estamos inmersos en la certificación de todos los centros educacionales. Cuando hablamos de certificación estamos hablando de que las escuelas están listas para comenzar el curso escolar desde el punto de vista higiénico, epidemiológico en todas sus esferas. Y bueno, todos los organismos están en función, educación, salud pública, comunales, acueducto, todos los que puedan, todos los que en un momento determinado deban intervenir por alguna situación específica. Sailín, ¿qué elementos deben de cumplir las escuelas para recibir esta certificación? Bueno, la parte higiénica en todos los sentidos, dentro y fuera de las escuelas, es lo que prima. Inicialmente para la certificación, luego viene el abasto de agua, pues fundamentalmente en los centros internos, en los centros que manipulan alimentos o que elaboran alimentos, es vital el abasto de agua, la recogida de los desechos, estos son elementos fundamentales. Le hago la pregunta a Sailín de los elementos que se deben de cumplir para tener la certificación de una escuela para el inicio del curso escolar con toda intención. Muchas veces sucede que escuchamos hablar de que esta escuela está lista para el reinicio del curso, que cumple todos los requisitos, y después usted escucha quejas de los padres o de los familiares de los alumnos porque la escuela no tenía esto o porque pasó esto otro. ¿Y por qué hago la aclaración? Porque la vida es muy dinámica y hoy usted certificó la escuela porque cumplía todos esos parámetros, pero hay elementos de esos que pueden fallar de hoy para mañana. Y esto no quita que entonces la dirección de la escuela, la dirección de educación, los compañeros de higiene, salud pública, comunales, como explicaba la especialista, que intervienen en este sentido, pues entonces tienen que actuar sobre la solución de ese determinado problema. Quiero hacer esa aclaración porque después se hacen comentarios malintencionados a partir de un hecho que se puede dar en cualquier escuela. Estamos en un momento importante, especialista, tiene que ver desde el punto de vista epidemiológico. La COVID no se ha acabado, siguen apareciendo casos de COVID, aparecen estados gripales, situación ahora con la aparición del mosquito Aedes aegypti, el dengue, estados febriles. En este sentido, ¿qué se hace? Sí, bueno, debemos recordar que no es un inicio, es un reinicio. Es decir, sí, continuar el curso que no terminamos en la etapa de julio y agosto, que la intervino por las vacaciones. Es decir, se finalizó en ese momento por el tema de la etapa vacacional. Pero bueno, hay medidas que las mantenemos. Al final, desde el curso, al final, cuando terminó este curso, lo que no terminó, ¿sabe? Para reiniciar. Cuando se detuvo el curso. Se implementaron nuevas medidas. Por ejemplo, con el uso del nasobuco, que ha sido tan polémico este tema del nasobuco, ya en estos momentos no hay que usar el nasobuco en los centros educacionales, con la excepción de los círculos infantiles. Sí. En el círculo infantil sí hay que mantener el uso del nasobuco en todos los espacios, tanto los niños como los educadores, como los trabajadores, de manera general. Continuamos con el tema de las pesquisas. Las pesquisas no nos podemos detener, no solamente en función de identificar algunas manifestaciones relacionadas con la COVID, también no nos podemos olvidar del dengue, ¿ya? Y todas estas otras enfermedades que pueda transmitir el mosquito Aedes. Entonces, son cosas vitales que se van a mantener también el distanciamiento físico. Cuando hablamos de distanciamiento, hablamos en todos los sentidos. Claro. Es decir, el niño en el círculo infantil también debe distanciarse en el momento de dormir, sí, ¿verdad? Los estudiantes internos, dentro de los dormitorios, en las aulas, ya no vamos a hacer como lo estábamos haciendo, es decir, la alternativa que tomamos de un niño en cada esquina. Cada niño va a ocupar su espacio, pero siempre debemos mantener los elementos estos higiénicos de no intercambiar prendas, los vasitos, las cucharas, los pañuelos, estas cosas que son de uso personal, trabajar con el niño la parte de la educación sanitaria para que el niño no haga este intercambio de objetos que realmente son de uso personal. También
Vamos a tener en cuenta, y muy importante, el tema de la elaboración de alimentos para los centros que así lo requieren, ajá, que lo ameritan, que lo que llevan. Como hablando de semi-internado, círculo infantil, escuelas internas. Exactamente, porque tenemos que cuidar a nuestros niños en las escuelas. No podemos permitir que se nos den casos de brotes asociados a enfermedades relacionadas con los alimentos. Claro. Porque de ahí depende la vida, la salud, pero también la economía del país. Así es. Entonces debemos trabajar también con la familia. La familia juega un papel muy importante. El niño que está enfermo, por favor, no debe ir a la escuela. Porque una vez que usted lleve a su niño enfermo a la escuela, usted va a estar poniendo en riesgo la salud, inclusive la vida del resto de los estudiantes que tenemos en las escuelas, que aparentemente están en un estado de salud favorable. Gracias por haber estado con nosotros aquí, Sailin. Gracias por toda esta explicación que acaba de darnos y nos vamos a seguir viendo porque reinicia el curso y por supuesto que vamos a continuar abordando temáticas relacionadas con la higiene y la epidemiología en los centros estudiantiles. Muchísimas gracias.